El director de coros y orquestas infantiles de la Ciudad de México, Guillermo Sánchez, afirmó que la música debe ser parte de la formación de los niños. Creo que la música debe ser parte de una gran formación. Un niño que se educa en torno a la belleza, a la estética, es un niño sensible, crítico, un niño que jamás va a usar la violencia. El maestro Sánchez indicó que de la agrupación que dirige desde hace 27 años han salido músicos de prestigio y calidad, cuya formación incluye música clásica, mexicana, de vanguardia, de idiomas, popular y original. No le vamos a decir exclusivamente podrías oír música de Mahler o música de Mozart. No, le vamos a mostrar todo un panorama y él lo va a gozar. El niño tiene muchas ganas de comunicarse. Tenemos grandes talentos. Nuestros niños, luego por ahí dicen que nos faltan valores. No es verdad. Hay grandes valores en México y creo que haciendo un trabajo en alianza todos, podemos lograr el gran México que queremos. En entrevista con motivo de los conciertos navideños que ofrecerá, el director del ensamble comentó que la época navideña es la mejor ocasión para crear paz y que mejor que la presencia de 500 niños que interpretarán obras musicales que pondrán en alto el talento de la niñez mexicana. Pues tenemos repertorio típico, todo lo que conocemos internacionalmente, Jingle Bells, Deck the Halls, Rudolph, We Wish You, pero también tenemos música original que hemos escrito para ellos. En la música clásica hemos puesto música de Tchaikovsky, vamos a hacer el concierto en re de Tchaikovsky, interpretado por el maestro Medrano, Antonio Medrano, va a ser el solista. Y también hacemos un concierto de Haydn, Joseph Haydn, el concierto para trompeta. En la música de vanguardia, pues estamos haciendo Vangelis. Y bueno, un repertorio bonito. Ahí hicimos una transcripción del tema de John Lennon, Happy Christmas. Okay. Aquí le llamamos Amigos del Mundo, que fue una grabación que se hizo hace años. Y bueno, un repertorio muy variado, muy bonito. Serán dos conciertos los que ofrecerán el coro y orquestas infantiles de la Ciudad de México el próximo 17 de diciembre en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.